Soy Jaime Munguía de Tijuana, México. Es mi tiempo y voy a ser campeón. Representar a Tijuana para mí es un gran orgullo, o sea, es el salir de, ahora sí que de la cultura del esfuerzo, el tener un sueño de niño, de que iba a ser boxeador, que iba a ser campeón del mundo. Yo pensé que íbamos a durar más tiempo, pues, como ahorita en este tiempo apenas que empezábamos a pelear por un título. Se enfermó el retador del Saddam Ali y nos llamaron a nosotros y pues, fue ahí que dio la sorpresa de coronarse campeón del mundo. En el 2018 cuando ganamos, pues ahora sí que mi primer campeonato del mundo y la verdad fue algo muy bonito, pues el venir de la nada, el venir como un peleador emergente que va a pelear pues un simple desconocido. Fue a pelear a Nueva York y pues le ganó al campeón. Estábamos esperando una oportunidad como esas para llegar a ser campeón del mundo y pues gracias a Dios estábamos listos y se logró. Habla del compromiso que él tiene con la gente, con su público, con querer crecer, con querer mejorar, con llegar siempre al 100 y un poco más para la gente. Sea un gran nombre o sea un nombre que a lo mejor no conoce a nadie, el entrenamiento siempre es el mismo, el trabajo siempre es el mismo. Yo no puedo decir voy a trabajar nada más 2 semanas porque es este peleador. Siempre tenemos que prepararnos al máximo y yo creo que pues mi esquina, pues Eric Morales, Fernando, mi papá, que siempre han estado, yo creo que me han ayudado bastante, me han hecho aprender muchas cosas. Entonces, como te digo, pelea tras pelea vamos aprendiendo tanto ellos como yo. Ahí me tiene claro y en cuenta que hay que tomarlo con calma, hay que ir caminando paso a paso y ahorita lo que se quiere hacer es establecerse en la 60 un poquito. El venir aquí a Big Bear, el estar en Otomí, alejado de todo, es algo pues muy difícil que no cualquier peleador hace. Yo creo que pues es el estar fuera de tu zona de confort, lejos de ahora sí que pues de todas las cosas que te gustan, de que pues salir, de que ir a comer, o sea, cualquier cosa, pues aquí no hay nada de eso. Aquí pues venimos a entrenar, venimos a trabajar. Yo me vine de allá por mis sparrings, de que pues como te digo, es muy difícil el estar, pues el aguantar estar lejos, el estar solo. Ellos las últimas veces fue muy difícil tener sparrings. Primeramente, antes de venir para acá, pues estábamos esperando pelear con Charlo. Obviamente fue un problema ya entre pues plataformas de Showtime y de Zone, que por eso no se hizo la pelea, pero Charlo y yo ya habíamos llegado a un acuerdo. La misma gente está pidiendo rivales, mejores rivales, ¿no? La crítica antes era un poco basada en otras cosas, hoy es basada en que mejoremos los rivales. La gente tiene razón, tenemos que mejorar rivales, pero pues no están nosotros, ¿no? Que estén disponibles o que quieran. Estamos trabajando lógicamente en la pelea de junio, estamos enfocados en ello, pero nuestra mirada lógicamente pues está en llegar ahí arriba, ¿no? Entonces Jaime tiene bien enfocado esa parte, está listo, está preparado. Pues vamos a seguir peleando y vamos a seguir aprendiendo. Y esperemos que para fin de año poderle dar a toda esa gente una gran pelea y pues poder, ahora sí que no nos diga nada. Porque él mismo tiene como peleador, Jaime tiene que pedir los rivales y él los ha pedido, él está listo. Lamentablemente por una u otra cosa no se han podido cerrar, pero está preparado. Yo como siempre me comprometo con todos mis fans, con toda la gente que me sigue. Todos los que me apoyan, siempre me comprometo a brindar una gran pelea. Yo la verdad me estoy esforzando día con día para ser mejor. Voy a tratar de mostrar todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos venido haciendo, pues todos estos campamentos. Entonces, sin dudas va a ser una gran pelea.